Soy una más de las tantas voces femeninas o mujeres de integrantes del Poder Judicial de Corrientes y quería realizar algunas reflexiones, contarles a las más jóvenes y recordarles a las personas que ya van transitando su tiempo en el Poder Judicial que el desarrollo del programa de perspectiva de género puertas adentro de los poderes judiciales no ha concluido. Es un trabajo inacabado porque es una mirada que requiere un constante perfeccionamiento y amplitud de miras y de objetivos. Hemos recorrido un largo camino desde que se creó la Oficina de la Mujer de la Corte en el año 2009 y que fuimos todos representantes de los poderes judiciales que nos llamaron referentes, pero yo no me considero referente, me considero una más de todas las mujeres valiosas que trabajan y luchan en el Poder Judicial por brindar un buen servicio de justicia. Transcurrió un camino muy fructífero, pero quedan muchas cosas por hacer. Los primeros talleres allá en el 2010, en el 2011, y después de instalado el tema en la agenda de los poderes judiciales, capacitación en género ya es una constante permanente en todas las áreas de recursos humanos y también con la colaboración inestimable de las asociaciones intermedias. Acá en Corrientes tenemos, por ejemplo, la actividad que desarrolla la Asociación de Juezas Mujeres, ANJA, la Federación Argentina de la Magistratura, que este fin de año pasado ha renovado sus autoridades y las dos vicepresidencias son ejercidas por mujeres. En la federación se está rompiendo de alguna manera el techo de cristal. También programas importantes, permanentes, con actividad relacionada con género, niñez, adolescencia, están dentro del Poder Judicial y se desarrollan actividades de capacitación como el de Justicia y Sociedad. Esos son algunos de los ejemplos de las constantes actividades que se desarrollan en la temática. La perspectiva de género debe ser encarada de dos maneras, desde dos puntos de vista en el Poder Judicial. Una, para relacionarnos entre nosotros y trabajar para que en la carrera judicial de los distintos estamentos que integramos el sistema se logre una igualdad real de oportunidades al crecimiento de la carrera judicial y llegar a los cargos superiores. Y la segunda es la relacionada con la capacitación y la aplicación de la perspectiva de género en los casos que llegan a nuestro conocimiento. Porque sabemos que los casos tienen todo un historial previo que requiere una particular sensibilidad para valorarlos. Entonces, en ese camino tenemos que continuar permanentemente trabajando, mejorando, capacitándonos, y es la invitación que quería realizarles de continuar en ese sendero, en esa posición, digamos, sin perder de vista, sin duda, la perspectiva general, pero teniendo en cuenta la relevancia que tiene este tema, que no ha perdido importancia porque no hemos alcanzado los objetivos integralmente que tenemos. Y para cerrar, una reflexión sobre las ideas que desgrana el Secretario General de Naciones Unidas, Guterres. La mitad de la población mundial está compuesta por mujeres niñas. Ese es un gran potencial, que no lo perdamos de vista porque el aporte que se hace, aún desde la niñez obviamente, contribuye al desarrollo económico y al desarrollo de las sociedades bien constituidas y educadas. Sigamos en ese sendero, apostemos a reforzar el objetivo del milenio número 5, que es el de la incorporación de la perspectiva de género en plenitud en las sociedades actuales y en particular nosotros en nuestro Poder Judicial.